después de ver esos conceptos previos que tenemos que tener claro siempre, vamos a empezar a resolver un problema de genética. Lo más importante es utilizar siempre un método, un orden. Cuando tenemos un enunciado de problema de genética, hay que leerlo bien y anotar los datos que nos dan para tenerlos presentes siempre. Imaginaros que nos dicen: cruzamos dos individuos de pelo, uno de pelo negro y otro de pelo de color blanco, ambos homocigóticos, y queremos saber cómo es la descendencia del cruce de estos dos individuos. Los datos que nos dan tendrían que añadirnos que el color negro es dominante sobre el blanco, para tenerlo todo claro. Los datos que nos dan es que tenemos un gen que es el color del pelo, que las alternativas posibles es o bien pelo negro o bien pelo blanco. Si nos dicen que el pelo negro es el dominante, ya tenemos todos los datos necesarios para empezar el ejercicio. Lo primero que hacemos es escribir esto tal cual está: gen, color del pelo, alternativas, negro o blanco. Y le damos nombres. Como decíamos antes, para denotar los alelos dominantes utilizamos letras mayúsculas y los recesivos letras minúsculas. De manera que podemos decir que el alelo dominante es el negro, vamos a llamarlo A mayúscula, y el alelo recesivo es el blanco. El ejercicio nos dice que cruzamos dos individuos, ambos homocigóticos, uno de pelo negro y otro de pelo blanco, siendo negro el dominante. P significa los padres, la generación parental. Aquí estoy escribiendo los fenotipos, que es lo que me dice el problema. Cruzamos dos individuos, uno de pelo negro y otro de color blanco. Si nos dicen que ambos son homocigóticos, me están diciendo también cuál es el genotipo de ambos, puesto que homocigótico para negro tiene que ser A mayúscula, y el blanco solo tiene la opción de ser homocigótico recesivo, A minúscula, A minúscula. Ya tenemos encargado el ejercicio. Como son organismos que tienen reproducción sexual, tienen que producir gametos. Los gametos, recordad que son haploides, solo tienen la mitad de cromosomas o la mitad de información genética que tiene el organismo, el individuo que los produce. Eso quiere decir que cuando escribamos los gametos, solo pueden tener una letra, una de los dos que lleva el padre. En este caso, los gametos que pueda producir este individuo, todas van a llevar la letra mayúscula, porque este individuo no tiene la letra minúscula, no tiene el alelo recesivo. Luego, el 100% de los gametos que produzca este individuo son así, todos. Y en el caso de este, el 100% de los gametos que produzca este individuo son todos así, A minúscula, como el alelo recesivo, porque no tiene el dominante. Cuando se unan entre sí, a través de la fecundación, van a dar lugar a sus hijos, que es lo que llamamos la F1 o primera generación filial, los hijos. Estos hijos van a recibir la carga genética de los gametos que hayan producido sus padres, de manera que los hijos van a recibir la carga genética que reciban de este gameto más lo que reciban de este otro. Por lo tanto, los alelos que van a presentar toda la descendencia de estos dos individuos van a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Todos van a ser heterocigóticos, porque reciben el alelo dominante de este parental, el alelo recesivo de este otro. Este es el genotipo de la descendencia. ¿Cuántos son así de toda la descendencia? Todos son heterocigóticos. Esto es el genotipo. Y ahora hay que decir cuál es el fenotipo que presenta. Puesto que hay al menos un alelo dominante, eso significa que este alelo, aunque está presente, no se expresa. Por lo tanto, el fenotipo que van a presentar es el correspondiente al alelo dominante. Van a ser todos, el 100%, otra vez, de color menor.